What's up, guys? Today we are going bilingual with our day two speaker. And let me just fix this light really quick. All right, much better. And today we're talking with an award-winning speaker. She is known throughout the world and really has dedicated her life to communication, to being in the art of communication. She has done shows in my country. She has been all over the world training other speakers. And this is really where she has shifted her career into really creating and impacting speakers of integrity and impact. So I'm gonna switch into my mother language. And this interview will be translated for all of the people that are registered in the summit. So if you haven't registered and you want this interview translated for you, go to creatingyour2019.com and you will receive that at the end of the summit. So it's going to be amazing for those of you that really want to become speakers. And this is such a trend because we all have a message and we're really tapping into this need to share it. So, switching into languages. Tania Baez, hoy vamos a entrevistar a una persona con gran corazón y un gran compromiso en formar speakers de impacto. Ella ha sido la creadora de este método, speakers de impacto. And this is aquí cuando mi español entra en Spanglish. So, la verdad que ella se ha dedicado a esta misión. So, quiero reconocerla y quiero presentársela a ustedes. No ha dado el honor de ser una de nuestros experts. Y la verdad que también un regalo para mi público latino. Tenemos más de 400 personas registradas en este evento virtual. Y muchas son de habla hispana y de otros lenguajes también. Pero me encanta poder darle eso al público latino, donde tienen también recursos y herramientas para poder soñar más grande. Y su tema, déjame simplemente escribirle para que ella esté en el right Facebook page. Y su libro se llama Voy por Más, lo cual vas a recibir una copia por ser parte de esto. Pero me encanta ese pensamiento, porque así es. Siempre hay otro nivel y siempre podemos alcanzar a más. So, déjeme escribirle para que ella esté al tanto. Ok, so mientras ella se entra, vamos a hablar de, dígame si ustedes tienen deseo de ser speaker, deseos de ser conferencista, porque estamos en ese mundo, ¿verdad? Donde las personas quieren formarse como coach, redes sociales de Facebook, that's how you say it, awesome, thank you. And feel free to do that, Albert, porque mi inglés es Spanglish. Por eso lo puse en el título. Pienso en Spanglish, hablo en Spanglish, y si estoy muy enojada, hablo puro español. regresando al tema de ser conferencista, déjenme saber en los comentarios si esa idea alguna vez la ha cruzado. Sé que en mi círculo hay muchas personas que son emprendedores y el hecho del hablar, de hablar como speaker, es una gran parte de nuestro negocio como coaches, como emprendedores, porque para llegarle al público tenemos que realmente ejercer ese don de poder conectar, de poder comunicar nuestro mensaje, de poder hablar de lo que nos importa y hablar de los temas que realmente le llegan a nuestra audiencia, a nuestro público. So, es muy importante que formemos, how do I say strengthen, Albert?
que podamos formar ese vínculo dentro de nuestro mensaje, poder entender que cuando tú eres emprendedor, cuando eres speaker, tú eres el brand, tú eres el producto. Las personas no están contratando coaches y emprendedores y speakers por su resultado, por el mensaje. No, en realidad estamos buscando a conferencistas que sean el mensaje. Hola, aquí está Tania, perfecto. La voy a agregar. No me deja la opción, Tania. Creo que estás en tu celular o computadora. Por alguna manera no me deja seguirte como invitado. Ok. En lo que ella responde, vamos a ver lo que hay. So, cuando tú contratas un coach, cuando tú contratas un speaker, estás contratándolo por ellos, por lo que representan ellos, por las promesas, los ideales, ¿cómo lo explico? Por lo que ellos representan. Ok, perfecto. Puedes conectarte por tu celular. A veces pasa eso donde no me da la opción de agregarte si estás en la computadora. Ojalá que tengas el app. I'm sure you do. Pero sí, es necesario entender eso como speaker. Que tú estás vendiendo un sueño, estás compartiendo tu historia y eso es lo que está comprando. Tú, tu forma, tú eres tu brand, tú eres tu producto, tú. Y por eso creo que hay un trend ahora donde la gente quiere ser speakers, quieren ser coaches, quieren lanzarse. Y me parece genial porque necesitamos más luces prendidas, más focos para que las personas que escuchen esos mensajes poderosos puedan recordarse de su propia verdad, puedan recordarse de lo que ellos están aquí para crear. Y por eso ser conferencista es muy importante. Lo honro y lo veo cuando yo soy speaker, cuando trabajo con los jóvenes en los colegios. Mi historia lo está haciendo a ellos recordar que ellos son suficientemente capaces, hábiles y tienen todos los dones del mundo para crear algo único, porque ellos son únicos y cada persona tiene una historia para compartir. So, estamos simplemente esperando para traerla, pero me encanta que vamos a hablar de algo que ella ha creado, que son los 7 pasos para lanzarte como conferencista desde cero. Y creo que me encanta porque en muchas formas cuando estamos empezando sí se siente como cero, y crear esa competency es como realmente entender los pasos para llegar a donde quieres llegar. Entenderlo, perdón, una llamada acaba de entrar. Y tienes que desarrollar la habilidad para poder tomar ese paso. Si tú le preguntarías a un pescado, como dice Einstein, que sube una escalera, se va a considerar un estúpido porque realmente no tiene la capacitación ni la habilidad de subir esa escalera. Y es lo mismo cuando estamos lanzándonos como conferencista, como coach, como emprendedor. Necesitamos desarrollar, capacitarnos, invertir en nuestra educación. Por eso me encanta que tenemos a Tania, que es una experta y ha hecho este trabajo por muchos años con muchos resultados, y tantas personas la quieren, la siguen por la gran devoción que ella se ha dedicado a formar speakers con integridad y de impacto. Deje ver si ella está de regreso. Ok, vamos a darle unos minutos. Ella estaba en la computadora, eso no funciona a veces cuando uno está en el phone.
Creo que porque yo estoy en mi phone. Here, yay, there we go. No me da la opción. No, tiene que ser desde el celular. No me da la opción tampoco desde el iPad. No sé. ¿Tienes un celular accesible que puedas entrarte a tu página en el Facebook? Sorry, guys. Technical malfunction. Pero todo tiene solución. Así que vamos a ser pacientes. Lo único que te prometa es que va a ser una excelente entrevista. Siempre esa es mi experiencia, que cuando la cosa se toma un poquito más de esfuerzo es porque hay algo poderoso que se va a desenvolver en esa comunicación, en ese momento, en esa circunstancia. Y siempre hay que tener apertura y estar dispuesto a realmente ser el... I'm looking for English words now. The catalyst, ser el emprendedor de la solución, la persona que realmente está viendo ese destino, claro. Unos minutos, estoy descargándolo en el celular. Perfecto, gracias. All right, guys, thank you for being so patient with me. Porque se me dañó el celular. Oh, man. Me ha pasado eso. Pero sí, la verdad que... Voy a seguir hablando de ti en lo que descargas. La verdad que Tania ha creado mucho y ha sido una conferencista que realmente se ha dedicado a la formación de speakers de impacto con integridad. Tiene un libro fenomenal que se llama Voy por Más. Y es una creadora, lo que amo de ella, y creo que somos muy similares en eso. Es un iPhone nuevo. Creo que eso es lo que me encanta de ella, y me siento muy identificada, que ella es una creadora, es una triunfadora, y no importa lo que se le ponga en el frente, ella va a crear éxito con eso. Y le encanta crear conceptos, programas que realmente van a desarrollar el speaker, van a desarrollar el emprendedor, para que se maximice y podamos... Exactamente, para maximizar las oportunidades, los recursos y todas las posibilidades infinitas que tenemos en cada momento. Para mí ser speaker es un regalo, realmente es un regalo poder compartir mi historia. Para serle honesto, no desarrollé la confianza y el... No sé si la palabra es adueñamiento, pero yo me sentía vergonzosa de mi historia, porque mi historia tiene muchos contrastes, muchos momentos difíciles, oscuros, y siempre no quise enfocarme en eso. Quise siempre enfocarme en lo positivo, y de hecho, personas en mi vida no sabían mi historia. Pero cuando me dediqué a ser speaker de jóvenes, vi la importancia de compartir mi historia, porque cada joven lo notaba en el público cuando se identificaban con mi historia, cuando estaban pasando por algo que yo estaba hablando, se le notaba. Y ese es el poder que tenemos de identificar a los otros con nuestra historia y poder llegar a un resultado donde ellos puedan creer en ello mismo, creer en su historia y realmente adueñarse de la historia que quieren crear, porque eso es lo que estamos aquí para, simplemente compartir estas testimonias. I don't know if that's Spanish, testimonies, pero estos redactos, estas pruebas, estas evidencias de que todo es posible. Y estamos esperando por Tania, que está cargando el celular. Y ya aquí, ready. Ok, perfect. Now, deja ver si me da la opción. No sé por qué no me da la opción, Tania. iPhone nuevo. Es tan extraño. No me había pasado eso, pero no me deja... agregarte.
Okay. No sé por qué, pero no me deja agregarte. No, no creo que el país, porque lo he hecho. Puede ser que tú tengas una seguridad, algo de privado. Ay, no, yo estoy ansiosa de tener esta conversación. Lo he hecho con personas en el país, no sé si es eso. Puede ser un privacy feature donde no te dejas subir. Déjame ver. Ay, creo que encontré cómo. Ok, creo que encontré cómo. No. No me vea. Estás abierta, ok. No sé porque nunca me ha pasado esto. Let's see. No. Ahora te saliste. Vamos a ver si ella volviéndose a entrar funciona. Gracias por lo que están presentes durante esta pequeña falla técnica, pero lo vamos a solucionar y si no, lo haremos por Zoom en otro momento si Tania está dispuesta, porque ella tiene algo que va a lanzar y hay tantas cosas de qué hablar. Y sé que hay muchos speakers en mi equipo, especialmente ahora lo latino. No me funciona. Qué raro. Okay, boom. I think we got it. I think we got it. Ahora sí. Yes, we did it. Oh my God, I'm so happy. I'm so happy. Me estaba preocupando un poco, like, oh no. Pero ven la energía que trae esta mujer, me encanta. I'm so happy porque es nuevo mi celular para puntería. Hoy se dañó y entonces tuve que ir a comprar un aparato nuevo. Acabo de llegar a la casa, no tenía ni siquiera instalado el Facebook. Y mientras tú me estabas hablando, yo estaba en el iPad, estaba en la computadora intentando descargar la aplicación. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Vamos a aprovechar el tiempo. Aquí estamos, aquí estamos. So, yo te introducí, pero quisiera que tú te introducieras. Hablé de la importancia de los speakers, pero introdúcete tú para que la gente conozca de ti mismo, a quién eres, a qué te dedicas. Ok, yo ahora Okay. mismo voy a empezar también a través de mis redes. Voy a hacer esta conexión en directo también. Estoy a través de mi Instagram en directo, que es arroba taniabaezhg. Yo soy Tania Baez, soy una mujer que ha tenido mucha suerte en la vida porque a muy temprana edad, a los 16 años, encontré mi pasión, que era comunicar. Y a través de la comunicación, pues ejercí un oficio que me tomó una gran parte de mi historia, 33 años en la televisión, en la prensa escrita, en la radio, fui editora de revistas en mi país, en República Dominicana. Quizás mucha gente en Instagram me está preguntándose qué está hablando, está explicándose. Es que estamos en una conexión con Michelle Giovanni López para crear un 2019 fabuloso. Voy a poner ahorita tus contactos para que muchos se puedan sumar a lo que estás haciendo tan poderoso. Pues te decía que hace 5 años, como las pasiones se reinventan, como sentí un llamado divino de aportar mi experiencia de más de 33 años en medios de comunicación, comunicando, transmitiendo emociones en los más diversos escenarios, desde comunicarme con una persona hasta participar en eventos, conducir eventos hasta 75 mil personas, pues entonces decidí
compartir mi historia, una historia como la que tú estabas hablando, como la que todos tenemos, una historia que habla algunas veces de dolor, pero también hay alegría, algunas veces de miedo, pero también de fortaleza, otras veces de pérdidas sustanciales y profundas, pero también de recuperación, de solidaridad, de compasión. Entonces, me convertí hace 5 años en conferencista transformacional y he llevado mi conferencia a muchos lugares de Latinoamérica y de Estados Unidos de habla hispana. Pero hace 2 años que comenzó a picarme ese gusanito de, bueno, no solamente te subas al escenario, enseña a la gente cómo hacerlo. Y comenzó por una amiga que me dijo, Tania, pero si toda tu experiencia ha estado en comunicación, ¿por qué no compartirla con otros? Y yo dije, bueno, había oído siempre que el conocimiento que no se comparte se seca. Yo dije, el mío no se va a secar, no se va a acabar. Entonces decidí crear la fábrica de speakers. La fábrica de speakers es donde yo resumo todos mis contenidos de comunicación. Como tú bien hablabas, yo soy una apasionada de crear contenidos. Siempre estoy creando y siempre estoy basándolo en función de lo que he vivido y de lo que he aprendido a través de mentores o de alumnos. O de personas con las que he interactuado, que uno siempre tiene razones para aprender. Y en la fábrica de speakers tengo varios productos. Tengo eventos presenciales, diplomados presenciales de comunicación que solo hago 2 veces al año para un grupo muy cerrado de 20 personas. Y se hace en mayo y se hace a final de año, solamente 2 veces por año. Pero luego tengo el método probado para todo aquel que quiera convertirse en conferencista profesional, en speaker profesional y vivir de su talento, que se llama Speaker de Impacto. Es online y hoy por hoy tenemos cerca de 200 y tanto estudiantes en 23 países de todo el mundo, en 3 continentes. Y bueno, estamos súper, súper contentos con los resultados y amando la posibilidad de que cada vez haya más personas dispuestas a aprender a compartir lo que tienen para servir a otros a través de su historia, de su producto, de su marca, de su servicio. Y entonces, ahí es que estamos. Y me encanta que me hayas invitado porque en este inicio de año siempre es un buen momento para revisar nuestras pasiones y nuestros llamados y reorientar nuestros esfuerzos en caso de que sea necesario. Y comenzar a entender que no hay mejor momento para vivir de lo que amamos que este. Que ese es el momento de poder utilizar tus dones y convertir tu vida en grandeza. Porque nadie está llamado a vivir en lo ordinario. Nadie está llamado a vivir una vida de mediocres, de aceptaciones y de excusas. Todos somos de la misma, estamos hechos de la misma materia. El polvo del que estamos constituidos es polvo de grandeza, el polvo de las estrellas. Entonces estamos llamados a brillar y debemos brillar haciendo que otros también lo hagan. Entonces, por eso me encanta que haya muchos speakers y que muchos quieran compartirlo, porque yo sé que un speaker está llamado a transformar, a motivar, a orientar, a educar. Y si tuviéramos muchas personas así, sirviendo en el mundo, estaríamos haciendo un valiosísimo aporte. Y la verdad que me encanta que me hayas dicho que sí, porque es una promesa que tengo con mi latino público, con mi público latino, de poder también desenvolver y conectarlo con personas que realmente puedan llevarlo a ese sueño. Y en mis redes, todos quieren ser speakers, todos quieren ser Uy. coaches. Me miran a mí y dicen, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Y la verdad es que, como tú dijiste, muy bonito, que cada persona tenemos una historia que compartir y es nuestra responsabilidad darle luz. Y me encanta que estás dedicada a formar speakers de impacto y de integridad, porque a veces queremos lanzarnos y eso es hermoso. Sí, lánzate, pero lánzate con
para tú tener esa autoridad en tu industria o a lo que te dedica, para tú tener esa autoridad necesitamos invertir en nuestra capacitación. Excelente. My Spanish there. No, it doesn't matter. You can speak English y yo te answer in Spanish, ¿ok? tienes mucha razón. Y Michelle, me encanta esa palabra que usas, integridad. Porque la integridad es una virtud que debe primar en cualquier decisión y cualquier opción que escojamos en la vida. Y este trabajo de speaker es un trabajo muy hermoso, pero de mucha, mucha responsabilidad. Implica un servicio de coherencia. Siempre le digo a mis speakers, no se trata de hablar bonito, se trata de predicar lo que practicas. Y también una cosa muy, muy... Dilo de nuevo, espérate, dilo de nuevo. Se trata de predicar, practicar lo que predicas. Significa ponerle hechos a tus palabras que vayan en consonancia. Yo no puedo ser un speaker de fitness y estar chubby, fuera de forma, porque quiere decir que yo no estoy haciendo lo que yo estoy promoviendo. Yo no puedo ser un speaker de recetas de cocina si no entro jamás a la cocina. No se trata de copy-paste. El speaker es un creador. Es un creador de historias, es un creador de propuestas, es un creador de valor en la vida de los demás. Entonces es muy importante que esto que acabas de decir, me parece que tiene mucho peso. Estamos viviendo la sociedad de la inmediatez. That means you want everything so faster. Entonces, speaker no es un camino fácil ni rápido. El que te dice, yo voy a convertirte en un speaker en 30 días, ok. Si tú quieres eso, perder tu tiempo, perder tu dinero, vete con esa persona. Yo no soy la persona. Yo soy una persona que te va a acompañar a simplificar tu camino a través de mi propia experiencia. Y te voy a enseñar mi mapa de ruta, lo que a mí me funcionó, cómo yo pasé de, en el año 2014, tener 0 clientes como speaker a convertirme en un speaker que mueve 6 cifras. O sea, yo te voy a decir lo que a mí me funciona. Si tú, no es fácil, no es simple, implica, además de hablar bien, se trata de aprender a manejar el negocio. Son 2 frentes. Es la parte de estructura de contenido y es la parte del manejo de tu negocio. Y el manejo de tu negocio va a implicar destrezas en ventas, en marketing digital, buscar un equipo que valide tu estructura, le dé estructura a tu propuesta. Pero yo te lo explico. Tú te ocupas de tu zona de genialidad, de hacer lo que te mueve el corazón y luego rodearte de las personas correctas para que ese mensaje pueda llegar a cualquier lugar del mundo. Me encanta, y déjenme decirles, señores, que yo he tomado programa de speaker y no te enseñan nada que ver con el negocio. Y esa parte es fundamental porque eso te cuando nosotros nos vemos como un negocio y como un producto, vemos que no estamos vendiendo el mensaje, estamos vendiéndonos nosotros mismos. Nosotros somos el producto como el speaker. Y si tú no sabes la parte de negocio, que hay muchos speakers, Tania, que no saben la parte de negocio. Yo fui una hace 10 años que no sabía nada del negocio. Y es tan importante lo que estás poniendo junto a formarte como speaker, pero también como el negocio en sí. Es tu marca. Tú eres tu marca y como marca tú tienes diferentes aspectos que debes aprender a negociar. Debes tener conciencia de los modelos de contrato. Yo te doy mis contratos. ¿Y los precios? Yo te doy las tarifas. Yo te digo en las diferentes fases, al principio, mediano, avanzado, cuánto cobras. Yo te enseño el mercado digital, que es una oportunidad maravillosa que tenemos todos en este momento a nuestro servicio. Con un solo celular
Y con la capacidad que tú tengas de establecer las redes, el networking necesario, tú puedes vivir de compartir tus contenidos en cualquier lugar del mundo. ¿Quién me iba a decir a mí, Michelle, que en la India iban a haber hispanos consumiendo speaker de impacto? Que en Australia, en España, en Suiza, en Estados Unidos, en diferentes lugares, gente que no me conoce a mí, que no sabe quién soy yo, pero sí necesita el contenido de valor que yo tengo para ofrecer. Y esa persona que nos está viendo hoy también tiene un mensaje de valor, también tiene una solución que aportarle al mundo. Lo primero es que yo le diría a alguien, lo primero es que no te enfrasques en tu historia que sea bonita, sino pregúntate a quién le sirve esa historia. No vale de nada que tú digas, yo soy una pobre infeliz que sobrevivía a un holocausto, que mis padres me abandonaron. Ok, pasó. Pero ¿cómo eso le sirve a alguien? ¿Cómo usaste eso para crecimiento, para transformación, para evolución en la parte económica, para evolución en la parte emocional o espiritual? ¿Cómo eso creó la mujer o el hombre que eres hoy día? Y todo eso hay que darle forma, porque hasta para hablar es como preparar una receta. Tú no vas a preparar un bizcocho, un cake, y tú vas a echar huevo, harina, todo junto. Todo tiene un orden. Así se habla en público. Todo tiene una estructura. Tiene un orden sucesivo para que las personas puedan ir digiriendo tu mensaje. Y ese orden también es una de las cosas que trabajo con más detalle en mis entrenamientos. Porque te debe haber pasado también, Michelle, ir a una conferencia que la gente comienza a hablar y te pasa de una cosa a otra y de otra, y tú al final dices, uff, no entendí, no me acuerdo. A mí me pasaba. Entonces, por eso hay que tener hasta esa parte también tiene un orden y una lógica importante. Sí, me encanta todo esto que estamos hablando. Ahora, el tema de nosotros, 7 pasos para lanzarte como speaker desde cero. Y me encanta que pusiste el desde cero, porque a veces no comparamos entre speakers, lo que están empezando. Incluso los speakers en mis propias redes, que ya están en 6 figures, se sienten que están empezando desde cero porque quieren estar ya en 7 figures. ¿Verdad? Absoluto. So, me encanta que pusiste desde cero. Todos empezamos desde cero. Hace 5 años yo estaba en cero. Hace 5 años yo estaba cobrando por conferencias centavos. E incluso estaba regalando mis conferencias para que las personas vieran la propuesta que yo tenía para dar. Yo les diría, comiencen a tomar algunas notas para que luego vayan ordenando sus ideas. Lo primero es que yo le recomendaría a alguien que analice su área de experiencia. Y cuando yo digo área de experiencia, no hablo solamente de tus estudios académicos. Me refiero sobre todo a tu experiencia de vida. ¿Qué errores te trajeron aprendizajes que pueden enseñar a otros, que pueden simplificar el camino de otros? ¿Qué experiencia superaste de dolor, de adversidad, que puedan servir a otros? Importante, debes sentirte cómoda, a gusto. Debes sentir que honras el tema que estás hablando. No debe convertirse en un dolor el hablar de algo desagradable, debe convertirse en una posibilidad de sanación al compartirlo con otros. Y no hablo de que todos los speakers tienen que tener una historia de dolor ni una vida trágica, porque hay speakers de todas las áreas, desde finanzas hasta decoración. Yo tengo speakers expertos en decoración, expertos en leyes, expertos, o sea, hay personas que tienen un área de experiencia y en esa área se convierten en speakers. Por eso les digo, analicen su área de experiencia. Recuerden siempre que un speaker es un experto en una o más áreas que tiene una actitud de eterno aprendiz. No es un experto que I am comfortable here in my position like an expert. No, I'm not. Yo siempre tengo, I am hungry.
from knowledge. Yo quiero conocer más. Yo quiero y siempre saber más. Eso de ti. Ay, me encanta eso de ti. Te he visto tomar talleres, te he visto aprender con los gurús, ¿verdad? En nuestra industria, like Oprah, Robin Sharma, te he visto realmente lanzarte como estudiante en esta vida y me encanta eso de ti. Hay algo que dijiste de el primer área de hacerte experto de tu experiencia. En inglés le decimos tu medicina. ¿Cuál es tu medicina? Exacto. ¿Cuál es tu medicina que quieres compartir? Y me encanta que empiece con eso porque realmente las personas creen que una historia de víctimas empodera. No. Y no es así. No. ¿Cómo lo convertiste en tu medicina? Y luego háblame de eso. Bueno, lo primero era que tenía que utilizarla para crecimiento. Si solamente, solamente uso mi historia de dolor para regodearme en ella, para estar como victimizándome con ella, no tiene sentido. Mi historia de dolor es para enseñar a otros que no importa que eso haya pasado, esta fue la solución que encontré para vencerla. Y lo que yo hablo no es del problema, yo hablo de la solución. Un experto no se limita a contar una historia. Un experto, un speaker, deja soluciones en la vida de quienes les escuchan. De eso se trata. Tú no te vas a parar sencillamente a dar un speech para que digan, wow, qué bonito habla Tania, qué linda voz tiene Tania, qué bien estructurado. No, tú quieres que esa gente se vayan a su casa y vayan a moverse y cojan un teléfono y llamen por teléfono para cerrar una venta. Yes. Y hagan lo que tengan que hacer. You have to move them to the action, tú sabes. Tiene que moverlos a ellos, a la acción, porque si no, no tiene absolutamente ningún sentido. Por eso digo, tu área de experiencia, pero que tu área de experiencia no sea solamente académica, porque la gente dice, ay, yo soy ingeniero, voy a hablar de ingeniería. Ok, pero tú amas la ingeniería, tú disfrutas la ingeniería, tú puedes aportar a través de la ingeniería una solución a tu público. Entonces, esa es tu área, donde tú sientas experiencia, honor, honra y a aportar una solución. Cuando tú reúnes a tres cosas, tienes el punto uno, resuelto. El punto número dos sería definir muy, muy bien tu nicho. Un grave error que he visto en la mayoría de mis estudiantes, es decir, yo le digo, ok, ¿quién es tu público? ¿Quién es tu target? Ah, mira, yo hablo para todo el mundo. Yo quiero transformar el mundo. No me importa si tienen 18, 40, 50, si son pobres, si son ricos, si son asiáticos. No, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque se te va a hacer. Tú tendrías que tener miles de millones para poder lanzar una estrategia que te permita capturar al mundo. Entonces, mientras más nicho, mientras más tú exprimas tu nicho, tú no ves esas personas que, ok, que hablan a madres solteras menores de 30 años. Tienen un nicho tan claro y pueden perfectamente dibujar su avatar, su cliente ideal, conocerlos bien para dirigirle esos productos. Trata de que tu nicho esté bien, bien claro. Mi nicho, son personas que quieran ser speakers, que quieran ser conferencistas, hispanos, que estén entre los 25 y los 60 años y que tengan un perfil académico, porque yo necesito que sean personas que estén aptos para la lectura, que estén aptos para la escritura, que no puede ser una persona que no le guste leer, no le guste escribir. Tengo muy, muy claro quiénes son. Y porque tengo claro quiénes son, se me ha hecho más fácil llegar a donde ellos están. Entonces, ¿a quiénes les interesa tu tema? ¿Cuáles son las principales necesidades que ellos tienen? ¿Cuáles son sus puntos de dolor más profundos? ¿Qué soluciones tú puedes aportarles a través de lo que tú haces? ¿Qué medios usan? ¿Qué revistas leen? ¿Qué personas siguen? ¿Qué perfil socioeconómico tienen? Cuando tú respondes todo eso, tú puedes crear tu nicho y dibujar tu perfil del cliente ideal.
Y cuando tú tienes ese perfil del cliente ideal, que yo te lo aporto en mis entrenamientos, yo con eso tú trabajas tu producto. No es lo mismo trabajar el producto cuando tú tienes claro a quién tú le estás hablando. Tú no puedes hablarle igual a un grupo de estudiantes de colegio como tú haces, que a un grupo de directores de bancos. Yo no puedo ni vestirme igual, ni hablar, mi lenguaje no es el mismo. Mi ritmo, mi entonación es otra. Mi forma, mi estilo cambia de acuerdo al nicho. Entonces, para tú poder dibujar incluso un estilo, es muy importante que tenga tu estilo, tu nicho claro. Próximo punto sería, antes de lanzarte al ruedo, antes, crea tus contenidos. Define en qué formato van a llegar tus contenidos. ¿Vas a escribir artículos de blog? ¿Tienes que tener artículos para postear? ¿Vas a tener videos donde la gente te pueda ver? ¿Vas a tener claro qué conferencias vas a montar, qué talleres, diplomados, podcasts? Depende de lo que tú quieres que sea tu contenido. Pero cuando tú vayas a salir al mercado, tú tienes que tener ya algo donde tú puedas referir la gente. Donde un cliente te pregunte, ok, Michelle, ¿tú qué haces? Ok, mira, mi canal de YouTube, yo tengo materiales orientados a tal cosa. Mira, aunque en el canal de YouTube haya una persona, pero es tu contenido, esa es tu carta de presentación. Hazte de cuenta que es como el escaparate de una tienda. Como si vas a Saks o vas a Neiman Marcus, ves que ellos tienen sus escaparates siempre hermosos, llamativos. Ese es tu escaparate virtual, tu web, tu YouTube, tu Instagram, todas tus redes. Entonces, ahí tienes que tener contenido creado y de eso también lo trabajamos juntos. Antes de salir, vital, antes de salir como speaker, preparar tu marketing. Antes. Claro, y quiero agregar algo porque es muy importante lo que estás diciendo. Si tú no tienes tu mensaje claro, si no tienes el niche definido, que me pasó a mí por muchos años, el niche mío era el mundo. Pero si no tienes tu website, si no tiene video, si no tiene mercadeo, si no tiene tu speaker reel, tu speaker sheet, lo que estás haciendo es un hobby. Es un hobby. No es profesional, no va a llegar con el mismo impacto que tú deseas si no tienes esas herramientas, esa fundación. Es muy importante lo que estás haciendo. Es que lo que acabas de decir tiene mucho valor, Michelle. ¿Sabes por qué? Porque hace la diferencia entre un speaker profesional y una persona que sencillamente está atraída por el negocio. Un speaker profesional se la está jugando, o sea, asume riesgos, se prepara, se capacita, invierte tiempo. Yo me paso una gran parte de mi tiempo estudiando, creando contenidos, yendo a seminarios, haciendo networking. Esto es un gran trabajo. Tengo una colega que dice que este negocio es como un monstruo insaciable. Nunca se detiene. Sí, es verdad que nos da una posibilidad hermosísima, maravillosa, es transformar, ayudar, acompañar, sentir que lo que haces deja un legado, tiene un impacto en la vida de otros, pero también nos da otra sensación maravillosa. Este es un trabajo que nos da mucha libertad. Yo he podido hacer mi trabajo. Yo estaba paseando en México y estaba haciendo un lanzamiento desde mi oficina. Yo he podido viajar en el último 3 años, lo que no pude viajar en 30 cuando estaba en televisión, sujeta a horarios rígidos y a tener que estar todos los domingos en una pantalla. O sea, esto me ha dado a mí una libertad y me ha dado una seguridad financiera que también era muy necesaria para mí. O sea que es un trabajo muy hermoso que va a demandar mucho de ti, pero que te va a dar mucho también. Hermoso este trabajo. Y quiero estresar. Quiero realmente lo que dijiste del YouTube channel, que no importa si no tienes seguidores, si tengas uno. Yo tengo quizás 5 en mi YouTube channel, pero déjame decirte lo que me pasó recién para
darle mucha validez a lo que estás diciendo, Tania. Yo tengo un YouTube channel como con 5 subscribers y tengo como 7 videos. De repente en diciembre me mandan un email que me encontraron por YouTube y quieren que yo sea uno de sus speakers. Yo casi me caigo de la silla, like, what YouTube channel? ¿Qué están hablando? Si lo que es en mi YouTube channel sucks. Eso fue lo que le dije a mi esposo. I'm like, wow. Pero el hecho de que tengas una presencia profesional en lo social, en las redes sociales, marketing, Alberto me corrigió, es importante porque te va a traer oportunidad el simple hecho de que estás showing up y poniéndote y arriesgándote. Una de mis alumnas un día me dijo, ay, Tania, me invitaron a tal sitio, pero solamente habían 3 personas. Y yo le dije, ¿qué pasa? ¡Ganaste! 3 personas que no tenías hace una hora, que ya conocen tu contenido. Nunca, nunca, nunca se subestima un auditorio. Ese es uno de los grandes lecciones que les recuerdo a mis estudiantes. Nunca hay un auditorio lo suficientemente pequeño ni menos importante. Uno nunca sabe dónde está la gran oportunidad. ¿Quién te lo iba a decir a ti? Por eso yo siempre digo, preparen su paquete de marketing, tengan su logo, sus fotos, su web, su página de Facebook, tengan su perfil profesional en LinkedIn, tengan su Twitter, tengan un lugar donde alojar sus listas de seguidores. Y quizás tú dices, ay, Tania, pero ¿cuántas cosas que tú me estás pidiendo? Claro, pero eso se hace paso a paso, eso step by step. ¿Y qué te digo? Te puede abrumar hacerlo solo. Es una locura hacerlo solo, pero por eso creé el método. ¿Sabes por qué, Michelle? Porque cuando yo empecé, me volví totalmente loca. Yo no era una persona promedio. Yo venía de un medio de comunicación donde hablar se me hacía muy fácil. No tenía miedo a los escenarios, pero eso era una parte del negocio. Pero nadie me dijo cómo se hacía la otra. Y me equivoqué y perdí miles de dólares y perdí mucho tiempo. Así que lo primero que creé fue un método que sea paso a paso y te llevo de la mano desde la A hasta la Z, hasta que termines de crear tu primer producto presencial y tu primer producto digital, y ese es Speaker de Impacto. Porque con ese producto hay personas que han hecho conferencias ya, sus primeras conferencias, y han hecho ya eventos hasta para 700 personas, que nos han mandado sus videos. Tenemos personas que han hecho lanzamientos de libros, todo eso con ese método. Porque no es lo mismo, no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo guiado. Y eso es una cosa muy importante que para mí era vital poder desplegar. Yo sé que no todo el mundo podía venir a los entrenamientos presenciales una vez por año, pero quise resumirlo de la manera más amplia, más digerible posible, y por eso creamos ese documento. Entonces, otra cosa que yo les diría, no tengan miedo y váyanse al terreno de juego. No pasa nada sentado en tu casa, absolutamente nada. Nadie te va a llamar, nadie te va a buscar, nadie va a decir, ay, Michelle, la mejor speaker, déjame llamarla. Y Michelle en su casa viendo Netflix, no pasa nada. Pasa cuando tú te mueves, cuando tú vas a donde están tus clientes, cuando tú vas a los foros, cuando tú vas a los TED Talk que hagan en tu ciudad o a las reuniones de emprendedores, cuando tú mandas un artículo a una revista, cuando tú comienzas a tocar puertas en los congresos virtuales, cuando tú comienzas a buscar colegas y mentores de quienes aprender, con quienes tú puedes hacer alianzas. Las cosas pasan en el terreno de juego, no hay otro lugar. Así que les digo a mis alumnos a dónde ir, cómo hacer. Y yo les tengo una técnica del primer año, les pongo la técnica del arroz blanco. Tú sabes que los dominicanos comemos arroz blanco todos los días. Entonces yo les digo, tienen que estar todos los días en un sitio. Tienen que ir a un foro, un seminario, llamar a una persona, estar como el arroz blanco en todos los lugares, para que ese primer año sea un año de prueba y error, sea un año de experiencias, sea un año de aprendizaje, para que cuando te toque el segundo, ya alguien te diga, ok,
Michelle, ¿cómo, qué dice la gente de tu trabajo? ¿A quién puedo pedir referencia? Vaya allí, que ya yo fui a tal foro. Vaya aquí, que ya yo hice tal cosa. Yo te voy a contar lo que yo hice. Yo te voy a contar lo que me funcionó. Yo te voy a contar cómo pasé de cero a producir lo que produzco. Cómo pasé a hacer... Este año, el año pasado decidí hacer menos conferencias, porque en el año 2015 y 2016 tuve un sumenage, me dio un agotamiento físico, porque hice más de 50 eventos en un año, de un lugar a otro, mucho. Y este año, el año pasado decidí que iba a bajar la cantidad e iba a duplicar mis precios. Y así lo hicimos. Y ganamos más y trabajamos menos. Y es todo eso forma parte de estrategias que con un mentor tú puedes también aprender. Y por último, yo les diría que es muy importante, Michelle, atreverse a crear su primer evento. No tiene que ser un gran evento, no tiene que ser una cosa donde hayan 100, 50, 100, 200, pueden haber 10. Pero después que ya has aprendido a estructurar tu mensaje, a definir tu nicho, a preparar tus contenidos, ya tienes tus plataformas, ya te has exhibido y has visto cómo se hace, ya has estudiado. Entonces, mi primera tarea, mi primera asignación es reúne un grupo de 10 que sean tu nicho y haz tu presentación. Prueba, mándales una encuesta una semana después, cómo esto les sirvió y que te hablen de corazón para que te ayuden a ti a servir de la mejor manera. Entonces, eso es ser speaker. Speaker. Y ahí es que vas a desarrollar la confianza. Absolutamente, absolutamente. Cuando lo creas, ¿verdad? También quiero decirte, I'm sure that you do, que tocas el tema de compararte, right? Veo eso mucho entre los speakers, que se están comparando, y siempre digo que en el momento que te comparas, estás dando tu poder, tu energía, tu atención a otra cosa fuera de ti, enfoque, y eso es un gran momento para tú parar y decir, okay, what am I creating now? ¿Qué estoy creando ahora? Totalmente, y yo creo que... Subir el volumen a tu compromiso. Maravilloso ese punto, y yo creo que no solamente nos pasa a los speakers, o coaches o mentores, o nos pasa a todos. Estamos viviendo en la sociedad de la visibilidad. We have to show off. Y tengo que mostrar lo que hago, lo que soy. Las redes me están obligando a exponer y al mismo tiempo a mirar. Y me distraigo mucho cuando estoy mirando qué hizo aquel, qué hizo el otro. Yo creo que una cosa muy, muy importante aquí, y lo hablo mucho con mis estudiantes, es aprender a doblegar el ego. Por eso me encanta este oficio. Porque en este oficio, un día tú eres experto y al otro día eres el estudiante. Y tienes que tener la misma humildad y la misma receptividad para bajar de esa tribuna y esta vez venir a recibir que cuando estás dando. Entonces yo creo que una de las cosas que les trabajo mucho es el tema de aprender a conocer cuando habla ese falso yo que te dice, you are the best, you are the most, you are... Esto no se trata de ser el más, esto se trata de ser quien estás llamado a ser. A mí, hay mucha compañera mía, mucha colega mía que probablemente hacen el doble, el triple, o que hacen menos. Siempre habrá alguien que haga más que tú, siempre habrá alguien que haga menos que tú. Eso no importa, ni los hace a ellos mejores o peores. Sencillamente, ¿cuál es tu enfoque? Tu enfoque es en que esto se convierta en un verdadero propósito y misión de vida. Qué maravillosa ha sido mi vida cuando yo he podido unir negocio y misión. Esto es poderoso. O sea, yo me levanto todos los días y cobro por lo que amo hacer. Respeto mucho mi trabajo porque es parte de mi esencia. Y respeto mucho mi trabajo porque me permite tener libertad, seguridad, mejorar la vida de otros, mejorar la vida de los míos. Y por eso
amo enseñar. Por eso amo que cada vez más personas estén dispuestas a levantar su voz para usarlo al servicio de otros. Solamente así yo concibo que alguien quiera ser speaker, cuando entienda que tiene algo de valor que puede servir a otros. Si tú quieres ser speaker para ser famoso, si tú quieres ser speaker para ganar dinero rápido, si tú quieres ser speaker para... porque hay una profesión que se gana mucho dinero en poco tiempo, I'm not your teacher. No soy tu profesora, no soy tu maestra. Thank you. Because hay tanta gente que quieren ser speaker porque ven las fotos de los otros speakers en yates y esto y lo otro, y ven que uno viaja mucho por el trabajo. Quieren la fama, quieren el lifestyle, que lo entiendo, y eso se lo respeto a todo el mundo. Pero si tú estás si tú estás conquistando una visión simplemente por los beneficios, no quiero usar la palabra perdido, pero estás yéndote por el lane del ego. Porque mi pasión, tu pasión, que lo podemos notar, todo lo que están viendo, es una pasión, es un devotion que tiene Tania. Y me encanta, es un aire auténtico y libre. Si tú estás con tu misión, porque es tu misión en tu corazón, cambiar este mundo, impactar con tu mensaje, crear una diferencia en este mundo, el dinero te va a llegar, el lifestyle te va a llegar, pero tiene que ser puro para que tú veas ese long term, ese plazo largo, sostenible. Totalmente, totalmente convencida de que así es. Y te explico por qué. Porque no, nada que no sea sustentado en tus valores, por eso hablaba al principio de la coherencia, que no solamente lo que digo, sino también lo que hago tiene que ser real. Este es un trabajo que va a implicar de ti que seas íntegro, que seas coherente. Es un trabajo hermoso, pero demandante. Es un trabajo, es una de las profesiones más demandadas en la actualidad. Todos necesitamos speakers. Todos necesitamos aprender a comunicar, todos, porque si no, en muy poco tiempo vamos a pasar totalmente desapercibidos. Estamos en la era del conocimiento, donde solo aquel que sepa compartir lo que sabe, lo que tiene de valor, va a trascender. El que no, va a desaparecer. Ya no estamos en la era de las industrias, donde yo trabajo en una gran corporación y luego me retiro. No, eso ya pasó. Ya la gente sabe que estamos en la era del conocimiento. Lo que intercambio ahora es lo que sé. Lo que intercambio ahora es mi experiencia. Comparto mi sabiduría. Entonces, por eso, habrá muchos speakers en el mundo y solamente serán sostenibles y perdurables los que lo hagan el oficio desde el corazón. No hay otra manera. La gente no es tonta. El público es mucho más inteligente de lo que nosotros somos capaces de entender. Yo puedo atraer a un público, pero si yo no hablo desde mi autenticidad, desde mi verdad, me pueden comprar una conferencia, pero probablemente no me compren nada más. Y la idea es que me compre, que sea una relación a largo plazo, que sea un Tony Robbins, que sea como una Oprah Winfrey, que sea como... como Elizabeth Gilbert, que sea como Brené Brown, que son personas que a lo largo del tiempo han permanecido en carreras muy hermosas, que le han hecho sostenible su verdad. Me encanta, porque tienes tanta razón. Lo he visto pasar con muchas personas que se han lanzado como coaches y speakers buscando ese medio fácil y no llegan, y la verdad es por eso mismo, porque si no viene desde el corazón, no vas a poder sobrellevar los retos que nos presentan en el crecimiento, en esta jornada de spreading our message, de compartir nuestro mensaje. Así mismo, otra cosa muy importante, y es decirle, si en este momento alguien le resuena este mensaje,
si alguien dice, ay, yo siempre he querido, ay, pero ahora no es mi momento, quiero decirte que no hay momentos perfectos. Nunca hay un momento perfecto. Cuando tú tienes un llamado, tienes que entender que ese llamado no proviene de ti, que todos estamos hechos para un, todos tenemos un plan divino, y que así como hay personas que tú ves que en la vida trascienden, viven de lo que aman, tienen éxito económico, familiar, emocional, es porque la mayoría es persona que se ha atrevido a seguir el llamado de su misión. Hace un par de días yo entrevistaba a una señora para una comunidad que voy a lanzar en, a finales de enero para mujeres de 40 años y más. Entrevistaba a una señora que es campeona de bodybuilding, de, ella tiene 73 años y, y es campeona 14 veces. Tiene una masa muscular de una persona de 20 años y tiene 73. Y le pregunté cuándo empezó y me dijo que a los 59. A los 59 se supone que, se supone médicamente, científicamente, que no puedes construir masa muscular. Y cuando ella me dijo algo que se me quedó, ella dijo, cuando Steve, mi trainer, me dijo, ella era maratonista, corría. Cuando Steve me dijo, ¿te gustaría hacer pesas? ¿Te gustaría que yo te entrenara? Yo le dije, oh, sí, sí, yo voy. Ella dijo, nunca le dije, Steve, yo tengo 59. Steve, yo estoy muy vieja. Steve, yo no puedo tener masa muscular. Porque ella dijo, ¿sabes qué pasa? Que los primeros que nos boicoteamos, censuramos, no permitimos las bendiciones, somos nosotros. Entonces, ella no le dijo a Steve que tenía 59, ya se fue. Y mira, dice ella, cómo todo lo que me hubiera perdido de vivir si no me hubiera atrevido. Entonces, siempre estamos esperando 14 veces. She's amazing. She is unbelievable. Ella tiene... Hay personas que tienen 20 que no llegan ni siquiera a la tercera. No, no, pero ella es algo, ella es algo fuera de serie. Ella es polvo divino. Ella es una persona de verdad que me impactó mucho porque me di cuenta nuevamente, siempre ando entrevistando gente para compartir con mis estudiantes y demás, y ella me enseñó eso. El momento perfecto nunca existe. No hay edades perfectas, no hay condiciones perfectas. Quizás cuando yo empecé, no, obviamente no era mi mejor momento. Yo atravesaba una quiebra financiera, yo había perdido mi trabajo, estaba en un momento emocional muy difícil. Sin embargo, había que hacerlo. Y mi voluntad era mayor que el miedo. Así que si tú estás sintiendo un llamado para crear este año, quizás no, no es que quieras ser speaker, pero quizás quieres cambiar de profesión, o quieres mudarte de ciudad, o quieres, no sé, algo hay que te está llamando. Este es tu momento, no lo postergues. Porque la mayoría de las veces nos cansamos de preguntarnos, ¿dónde estaba mi bendición? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué al otro le pasan cosas buenas? Porque el otro lo acepta y tú las detienes. Este es el año de abrir las manos para recibir bendiciones. Pero va a implicar que estés dispuesto a tomar riesgos, que estés dispuesto a pagar el precio, estés dispuesto a aprender, que le des apertura al aprendizaje. Entonces, no necesitas para hacer un... Y este es el año de que inviertas en ti. Absoluto. Porque no va a pasar detrás del laptop, como dijiste ahorita. No va a pasar en tu casa. Algo que admiro mucho de ti, Tania, es tu networking. O sea, así fue que nos conocimos. Y yo me quedé impactada porque fue una gran lección para mí. Una señora, mírala, llena de luz, llena de vida y llena de éxito, tanto que ella ha creado a través de los tantos años que tienen en los medios, al lanzarte como coach transformacional, después lanzarte como motivational speaker, después lanzarte como entrenadora de speakers,
O sea, come on. Me da tanta honor conocerte. Ay, tan bella. De verdad que sí. Porque aprecio esa forma tuya de ser, de network, de lanzarte, de arriesgarte, de una señora que se ha lanzado en diferentes cursos, workshops con diferentes mentores para ser la autoridad que ella se ha convertido en este mundo. Y no va a pasar tú detrás del laptop, wishing it, soñándolo. No, toma acción. Y por eso quise hacer este summit con tantos diferentes speakers, porque cada cual es un experto en su área y tú tienes el don que ahora estás tan apasionada de formar speakers de impacto, enseñándole el negocio, enseñándole cómo llegar hacia donde has llegado, ¿verdad? So, si estás, y sé que hay muchas personas en mis redes que quieren ser speakers porque me lo han dicho, y toma esta oportunidad, toma este momento, si realmente te estás diciendo, I wish I could do that, desearía hacer eso, toma. Yo te puedo, voy a compartir el Speaker de Impacto, tiene una web, speakerdeimpacto.com. Ahora mismo todas las inscripciones están cerradas, pero si alguien está interesado, puede escribirnos un correo a info@taniabaez.com.do, lo puedes poner ahí en tu muro, nos puede escribir y cuando estemos con inscripciones abiertas podemos abrir un grupo especial para ustedes. No lo dejamos siempre abierto porque el grupo incluye sesiones en vivo y entonces conmigo, entonces esperamos, siempre abrimos 2 veces al año, pero bueno, ahí por lo pronto estamos en contacto y yo te voy a ir mandando gratis contenidos de formación, de entrenamiento, hasta que estemos disponibles para abrir para ustedes. Perfecto. Voy a poner todos esos links en los comentarios. También estamos dando tu regalo que has regalado con nuestra audiencia de tu libro, Voy por Más. Exacto. Está en mis redes, en mi email. O si no estás en mi email, por favor, también conéctate ahí. Puedes, para my English speakers, esta entrevista, this interview is going to be translated in English and you'll receive it at the end. So al final de este evento que dura 10 días, vamos a compartir esta entrevista donde va a ser traducida en los 2 idiomas para que podamos ampliar. Y una pregunta para ti, Tania. ¿Vas a hacerlo en algún momento en Spanglish? Mira. Yo estoy muy concentrada en mi nicho, que es el mercado hispano. Hay mucha gente muy, muy valiosa haciendo cosas muy interesantes en el mercado anglosajón. Pero bueno, si tú los traduces, yo lo hago entonces para que yo te lo entrego y tú los traduces para el mercado anglosajón. Con mucho gusto. Sí, lo podemos hacer para tu mercado. Con mucho sí, gusto, porque me encantaría. Porque la verdad es que mi fuerza para comunicar es el español. Yo puedo tener una conversación en inglés, pero yo soy muy pasional y muy emocional. Y a veces cuando me emociono tanto, no me llega inmediatamente la palabra en inglés. Así que he decidido hablarle a mi comunidad en español, pero obviamente nunca, nunca descarto nada bueno que pueda recibir. Y si en los planes divinos está que esté en inglés, que esté en francés, que esté en italiano, que esté en mandarín, así será, así será. Así será, así será. Gracias, te honro muchísimo por compartir este tiempo con nosotros, con mi público latino, y la verdad que te deseo ¡ay, espérate! Wait. ¿What? La pregunta que le he hecho a todos los speakers. ¿Cuál tip tú crees absolutamente 100% en cómo se dice? ¿Cuál es tu tip para crear un año extraordinario? Uf. Cuidar. Bueno, mi principal tip sería el tema de tener mi visión bien clara. O sea, sin una visión clara, no vale de nada ni planificar, ni soñar. O sea, yo tengo claro lo que quiero, a dónde voy. Nosotros tenemos siempre un mapa de ruta en mi oficina. Sabemos qué vamos a hacer este año, este primer semestre del año,
En mi casa sabemos a dónde vamos, estamos abiertos y somos flexibles a los cambios, pero sabemos lo que queremos y sabemos cómo, qué estrategias usar para llegar hasta ahí. O sea que mi tip primero sería tener visión. Pero si tú me pides un consejo para este año, un advice para este año, sería, yes, please. Por favor, cuida tu mente. Decía Jim Rohn que tu mente es como una taza de café. Viene un amigo y le echa azúcar a tu café. ¿Y qué pasa con tu café? Se endulza y es agradable y se convierte en una bebida cálida y sabrosa. Pero a esa misma taza de café viene una persona o tú mismo y le echas insecticida. ¿Qué pasa? Te envenena. Entonces, cuida lo que echas. Puedes echar azúcar para endulzar y agradar o puedes usar insecticida. Entiende que tu mente es como un recipiente que tiene una capacidad de almacenaje. Si yo le entro chismes, personas que están juzgando, envidiando, me paso todo el tiempo en Instagram viendo lo que está haciendo el otro, el cuerpo, mira, fulanito tiene estría, comparto eso, veo noticias del mundo, veo Trump, veo no sé qué, entonces mi mente va a estar sucia. Pero si mi mente, cuando yo me levanto por la mañana, respiro y huelo la mañana, doy gracias y lo primero que hago es conectarme con una meditación, busco materiales que hay muchísimos gratuitos o afirmaciones o meditaciones y mi mente se expande y se abre para todo lo bueno. Y si a lo largo del día lo que hago es buscar material que me haga crecer, ser mejor persona, ser mejor profesional, entonces esta mente se va a convertir en una arma poderosa para beneficio de mis sueños. Y si no la cuido, se va a convertir en un arma letal para destruir mis propios sueños. Tú tienes la opción, un arma para destruir o un arma para construir tus sueños. Entonces, en eso estoy, cuidando esta mente para convertirla cada vez más poderosa. Amén, amén. De nuevo, mil gracias, te honro por ser quien eres, una gran luz en este mundo, estás creando tanta magia en este mundo y te honro y te admiro y te deseo que este año te traiga todos tus sueños realizados y mucho, mucho. Todo eso lo estoy, siempre vamos, vamos por más, todo eso estoy recibiéndolo, guardándolo aquí en mi corazón porque cuando viene de una emoción pura y real, termina por materializarse la bendición. Yo también deseo para ti y para toda tu comunidad que sea un año de mucho crecimiento. Yo he bautizado el 2019 como un año indetenible en el logro de objetivos y de sueños. Así que a trabajar para hacerlos realidad y gracias a ti por permitirme llegar a tu comunidad de seguidores. Un abrazo grande, que sigas siendo luz tú también para el mundo. Amén, gracias, que tenga un lindo día y gracias a todos por estar con nosotros en vivo. Voy a compartir las redes sociales de Tania e incluso su website. Y es, si estás registrado en el Summit CreatingYour2019.com, vas a recibir todo esto y mucho más. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Un besito, gracias. Bye. Te quiero. Y a ti. Bye.